Bahia, samba da 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 Bahia. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por aguantar este ratito aquí. Bienvenidos al primer acto que abre los carnavales de los Llanos de Aridane, eligiendo la avenida de Puerto Nado recientemente remodelada para primero haber disfrutado del desfile de nuestros grupos del carnaval con su fantasía y ahora a continuación de la presentación de las candidatas a reina infantil y adulta del carnaval de los Llanos de Aridane. Termino para dar paso a la alcaldesa, dando gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche, a los niños, a las chicas de las comparsas, a los chicos, a los diseñadores, a las familias y a todas las personas que todo el año trabajan para que realmente sean ellos los que sacan adelante el carnaval de este municipio referente de las fiestas de invierno de toda la isla. Doy paso a la señora alcaldesa, doña Jesús María Armas Domínguez, y nuevamente, gracias a todos. Este es el acto, como se decía en la introducción, el acto en el que se presentan las candidatas a la reina del carnaval y también las fantasías de los distintos grupos que van a participar en este carnaval. Y yo creo que lo hemos hecho de la mejor forma posible, con este coso en el que nos han contagiado su energía, las comparsas y las batucadas de nuestro carnaval, las que nos acompañan siempre en nuestro carnaval. En el mes de febrero, sin duda, se inician muchos actos de carnaval y todos son diferentes, pero si algo diferencia o identifica el carnaval de los Llanos de Aridane, yo creo que es la participación, como bien decía Vanessa, la concejal de fiesta. Hablamos del carnaval de los Llanos de Aridane de más de medio millar de personas que participan activamente en los distintos actos, componentes de comparsas, de batucadas, de grupos musicales, diseñadores, candidatas, y detrás de todas estas personas muchísima más gente que trabaja a lo largo de, como bien decía, a lo largo de todo el año y que provocan sinergias que afortunadamente llegan al pequeño y mediano comercio y en las semanas de los actos de carnaval también a los establecimientos de la restauración. Y esa sinergia es la que hemos pretendido crear al trasladar este acto de hoy al barrio de Puerto Nao. Yo creo que lo hemos conseguido con la dinamización de este barrio y la congregación de tanta gente que nos acompaña esta noche. Las fiestas de carnaval es un acto colectivo, como vemos, pero también yo creo que está lleno de sentimientos personales y eso, un ejemplo, una abuela, una bisabuela que me cogía hace un ratito de la mano y me decía, mira a mi bisnieta. Ese sentimiento de cariño, de apoyo de todos los que están aquí esta noche, porque muchos son padres, otros son abuelos, como decía, otros tíos, amigos, familiares de los niños que participan en carnaval. Ese sentimiento lo hemos vivido, lo he vivido también yo en persona con un niño que participaba en un coso escolar o mi hija que participaba bailando en una comparsa. Pero hoy a esos sentimientos que he tenido años anteriores tengo que sumar el sentimiento y la satisfacción de hablarles como alcalde de los Llanos de Aridane y en nombre y representación del resto de compañeros de la Corporación Municipal que se encuentran también aquí esta noche. Y a esos sentimientos le sumo el de orgullo y el de la satisfacción, pero sobre todo el de la responsabilidad que tengo hoy en dirigirme a ustedes para darles las gracias. Gracias a todas esas personas por su esfuerzo, por su cariño y por su dedicación
para que este carnaval salga adelante, porque sin todos ustedes no sería posible, sin esas últimas puntadas que se daban ahora, hace un ratito, para que el disfraz saliera, para que ustedes puedan disfrutar de ello, sin ese apoyo en los ensayos que hemos estado viendo en las distintas agrupaciones a lo largo de estas semanas, hemos podido ir visitándolos a todos y viendo ahí cómo todos los apoyaban. Sin todo ese apoyo, sin todo el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes, no tendríamos carnaval. Así que muchísimas gracias, muchísimas felicidades por su trabajo y por hacernos partícipes de ese carnaval, de la magia del carnaval. Muchísimas gracias. Aide Acosta Acosta, diseñadoras Cande y Aiza, representa a Asociación de Vecinos Tirimara de Argual, Panificadora Llanense, Autos Anticoncepción, Cafetería El Chamo, Canadá House, Danimar Siderúrgico Sociedad Limitada, Comercial Antane, Ferretería Argual, Mundo Gráfico, Taller Jairo Pérez, Prebepal, Proitesa Pinturas Los Llanos, Peluquería Lili, Tasca Al Galope, Quesos El Topito, Panadería Pastelería Antojitos, Bar Loro Pancho, Papelería e Imprenta Vera, Óptica Valle y Kilt. Accederá al escenario siendo la aspirante número 7. La niña Andrea Martín Montoya, diseñador Josu Riverol. Representa a Asociación de Vecinos Virigoyo de Triana, Construcciones y Reformas San Fran, Sabores y Recuerdos, Tropical Club, Cafetería y Bistro, La Rapadura y Peinados y Maquillajes Yara. Accederá al escenario siendo la aspirante número 3. La niña Brianda Lorenzo Rodríguez, diseñador Jordi Melian González. Representa a Kilt, Marex, Panificadora Llanense, Óptica Cutillas, Verde Limón, Centro de Belleza Elena, Chocolate, La Cabaña, Óptica Plaza, Cafetería La Boardilla, Boutique Coliseum, Copy Factory, Sociedad Bedia de la Laguna. Accederá al escenario siendo la aspirante número 4. La niña Ingrid Andrea Acosta Díaz. Diseñador Miguel Hernández Riverol. Representa a Asociación de Vecinos Los Barros Los Pedregales, Ayuntamiento de la Villa de Garafía, Constructora Dos Tumbos, Modas Manu, Bar Cafetería Los Arrieros, Max Cop, Bingo La Palma, Autos Anticoncepción, Grúas Javi, Peluquería Bronce, WM Taller, Seguro Saxa, Óptica Cutillas, Papelería e Imprenta Vera, Bufete de Abogados Indalecio Pérez García, Agroisleña Suministros, Restaurante Teneguía, Mactoño, El Chopo, Hotel Trocadero Plaza, Bar Restaurante Tinguaro, Camelot, D&D La Palma, Churrería Isidro e Hipercentro. Accederá al escenario siendo la aspirante número 5. La niña Laura Elizabeth Gómez Jiménez. Diseñadora Remedios Hernández Martín. Representa a Sociedad Belia y Todo Auto. Accederá al escenario siendo la aspirante número 2. La niña Nayala Pérez. Representa a Asociación de Vecinos El Retamar, a Asociación de Vecinos El Remo, Centro Comercial Roseli, Vallemar Congelados, Juguetería Arbelo, Transportes Pérez Guerra, Peperritos, Rincón de la Fruta, Pollito con Papas, Pérgola Casino Aridane, Óptica Plaza, Mactoño, Cerrajería Rodríguez, Annia Canarias, GAM Autoservicios Llanotesa, Aguara Ingeniería, Bane SM, Bimbo, Comercial Antani, Deco Alameda, Ludicar Auto Citroën, Tu Moda, Rentacar Más Auto y Lácteos Tajogaite. Accederá al escenario siendo la aspirante número 9.
La niña Nayara Trujillo García. Diseñadora Ana Portocarrero. Representa a Portos Peluquería, Bar Grill Secadero, Heyman Peluqueros, Yepabeli, El Chopo Náutica, Bar Charco Azul, Fancy 2, La Cabaña, Comercial Ferrepalma, Ludicar Autos, Roturaciones Amagar. Accederá al escenario siendo la aspirante número 8. La niña Sheila San Juan Hernández, diseñadora Scande Yaiza. Representa a Comparsas de Argual, Náutica Tazacorte, Modas Hernández, Panificadora Llanense, Autos Anticoncepción, Cafetería El Chamo, Canadá House, Danimar Siderúrgico Sociedad Limitada, Comercial Antani, Ferretería Argual, Mundo Gráfico, Taller Jairo Pérez, Prebepal, Proitesa Pinturas Los Llanos, Peluquería Lili, Tasca Al Galope, Squid Corner, Quesos El Topito, Panadería Pastelería Antojitos, Bar Loro Pancho, Papelería e Imprenta Vera, Óptica Valle y Kilt. Accederá al escenario siendo la aspirante número 6. La niña Valeria Leal Pérez. Diseñador Jonay Rodríguez. Representa a Comparsas Samba do Corazao, Asociación de Vecinos Timaba de Todoque, Timaba Restauración, Camelot, Molina El Guanche, Seguros La Corona, Cerrajería CLR, Funeraria La Paz, Comercial Macolosa y Servicios AS. Accederá al escenario siendo la aspirante número 1. Conocemos ahora a las aspirantes a Reina del Carnaval de los Llanos de Aridane. La señorita Acoraida García Hernández. Diseñadora Acoraida García Hernández. Representa a Cafetería y Coffee, Cafetería Coffee and Cake Punta Gorda, Bazar Pedrianes, Artesanía y Bazar, Carpintería Empalme, Comercial Vialpa, Zapatos y Más, Digital Min, Spar El Pinar, Bazar Felizán y Ayuntamiento de Garafía. Accederá al escenario siendo la aspirante número 2. La señorita Carmen Díaz García. Diseñadora Ana Portocarrero. Representa a Asociación de Vecinos Montaña Tenisca, Portos Peluquería, Heyman Peluqueros, Excavaciones y Construcciones Correa García, Hermanos Acosta Mesa, Viajes Guasimara, Vitacentro de Fitness, Bar Asociación de Vecinos Virigoyo de Triana. Accederá al escenario siendo la aspirante número 1. La señorita Davinia Martín Ventura. Diseñador Javier Pedrianes. Representa a Asociación de Vecinos El Retamar, Asociación de Vecinos El Remo, Centro Comercial Roseli, Vallemar Congelados, Juguetería Arbelo, Transportes Pérez Guerra, Peperritos, Rincón de la Fruta, Pollito con Papas, Pércola Casino Aridane, Óptica Plaza, Mactoño, Cerrajería Rodríguez G., Amnia Canarias, Gama Autoservicio Llanotesa, Aguara Ingeniería, Bane SM, Bimbo, Comercial Antani, Deco Alameda, Ludicar Auto Citroën, Tumoda, Renta Carmas Auteo y Lácteos Tajogaite. Accederá al escenario siendo la aspirante número 3. La señorita de Lioma Barrios Lemes. Diseñadora Remedios Hernández Martín. Representa a Sociedad Belia, Bingo La Palma, Panificadora Llanense, Bar Cafetería King Donut, Bar Puerta 3, Danimar Siderúrgicos y Todo Auto. Accederá al escenario siendo la aspirante número 8. La señorita Erika Rodríguez Luis. Diseñador Iván Brito Pérez. Representa a Kiosco Erianet, Marelli Modas, Comercial Ferrepalma, Transportes y Grúas Arecida, Peluquería Luisa, Ayuntamiento de Tijarafe, Cooperativa La Prosperidad, Carnicería Doris, Atlantis Nesos, Grupo Libertad, Dental Guerra, Bodegón San Antonio, Cafetería Nuevo Almacén, Carpintería Filippo, Transportes Alfredo, Remecay Canarias, El Trapiche, Supermercados Serafín Ramos, Panificadora Llanense, Timbeque Inart, Visual Agencia de Publicidad. Accederá al escenario siendo la aspirante número 5. La señorita Noelia Riverol Remedios. Diseñador David León Suárez. Representa a Asociación Cultural Aires Flamencos, Bar Gorgonia, Panificadora Llanense, Bar Trópico, Isa Apartamentos, Repostería Artesanal Carmen Dolores, Trapos Boutique,
Peluquería Marlen y Sarai, Repuestos Paco, Cybershopping Anjos, Sweet Corner, Viajes Kiara, La Dolce Vita, Instalaciones Eléctricas Ayumar, Óptica El Valle, Modas Silvia y Diseños Net. Accederá al escenario siendo la aspirante número 4. La señorita Paula Pérez Leal, diseñador Miguel Hernández Riverol, representa a Asociación de Vecinos Los Barros Los Pedregales, Ayuntamiento de Garafía, Taller Juan Antonio Suárez Gómez, Bar Cafetería Los Arrieros, Grúas Javi, SAT Agrícola Edén, Buffet de Abogados Indalecio Pérez García, Transportes Fernández y Orribo Sociedad Limitada, Viajes Kiara, Superkilo, Agroisleña Suministros, Restaurante Teneguía, Casa Kiko, Bar Restaurante Tinguaro, Asesoría Laboral Montserrat Barroso Ramos, Pérgola Casino Aridane, DGS Publicidad, Centro de Atención Integral Herbri, Peluquería Bronce, Constructora Park, Different, Peluquería y Estética Ana, Bar Grill El Atajo, Casino Aridane, Peluquería Córtate un Pelo, Jefe de Ventas Casimiro Antunes Martín, Restaurante Pizzería El Forno, Bodegas Tamanca, Mactoño, Multitienda Isla Bonita, Boutique Trapos, Cafetería Mampi, Comercial Antani, CB Esteban Barreto Díaz, Bodegas Perdomo, Seguros Europea, Seguros Meridiano, Bar Restaurante Las Olas, Óptica Valle, Bar Cafetería Loro Pancho, Víveres y Frutas Javier Barreto, Bazar Avenida, Cotton Saridane, Cristal La Palma e Hipercentro. Accederá al escenario siendo la aspirante número 7. La señorita Sareli Gabriela Rodríguez Riverol. Diseñador Josu Riverol. Representa a Asociación de Vecinos Virigoyo de Triana, Construcciones y Reformas Anfran, Sabores y Recuerdos, Tropical Club, Cafetería y Bristo La Rapadura, Peinados y Maquillajes Yara. Accederá al escenario siendo la aspirante número 6. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber.